Amigos, continuamos con más de CB24 Noticias. En esta parte recibimos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Víctor Maldonado, él es el vicepresidente de CEDICE Libertad, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela, invitado a propósito del quinto aniversario del Grupo Ideas, el Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social, que, como les decía, está celebrando su quinto aniversario. Bienvenido, señor Víctor. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo y con toda la teleaudiencia. Importante, ¿no? La situación a nivel político y sobre todo a nivel venezolano. Usted viene a presentar en este foro una charla que tiene que ver con el camino de la servidumbre en América Latina. Un poco me imagino que sería la prospección de la situación de Venezuela que podría ponerse o extrapolarse también a Centroamérica y América Latina. Bueno, sí, yo vengo de un futuro que nadie quiere tener como presente. Y es el final de la ruta de cualquier socialismo. El socialismo del siglo XXI ha empobrecido a Venezuela hasta el punto de que la gente está huyendo despavorida del país, está pasando hambre, está perdiendo su empleo, está padeciendo la peor inflación que haya tenido lugar en América Latina, en toda la historia republicana del continente, y además sufre represión y violencia. Y yo creo que es importante contar la trama. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo concluye esto? ¿Cuál es la circunstancia que no debemos creer? ¿Cuáles son las ofertas que no debemos aceptar? Porque efectivamente, que de algo sirva el dolor y los terribles sufrimientos de los venezolanos para el resto del continente. Y la muerte también, ¿no? Usted habla de eso, ¿no? De cómo se pasa de la democracia al totalitarismo y a la muerte. Así es, sí, bueno, ya hasta el año 2017 hay 307.000 muertos por violencia en lo que es el periodo del chavismo Diosdado Madurista. Hay que decir también que la muerte también se expresa cuando hay enfermedades que en cualquier otro lugar del mundo se pueden curar, menos en Venezuela. En Venezuela hay una doble oportunidad de morir por razones, por ejemplo, de infarto. En relación con el resto del continente. Se muere por la enfermedad y se muere porque no hay condiciones para atenderlo. Porque no hay condiciones para atenderlo, ha vuelto la poliomielitis, que tú sabes probablemente que eso había sido erradicado, enfermedades que se habían combatido con la fuerza de un Estado enfocado en lo que tiene que hacer, ahora están la malaria en Caracas, es solo una demostración del inmenso deterioro que vive el país, pero que no es un deterioro que tiene que ver con una catástrofe natural, es un deterioro que tiene que ver con un modelo ideológico que, traducido a la economía de la sociedad, lo que produce es muerte. Efectivamente, la patria socialista es muerte. Esa es la oferta, pero además esa es la vivencia de los venezolanos. ¿Cómo ven también la situación que está viviendo en estos momentos Nicaragua? Por ejemplo, muy parecido también el panorama y la represión, las acciones, las protestas, las muertes también. Es la misma franquicia. Se vive en Venezuela. Es el mismo socialismo, solo que en Nicaragua no es un petroestado. Y por lo tanto, él tiene que andar, digamos, con mayor cuidado el gobierno de Ortega. Pero es la misma franquicia, es el mismo guión. Cuando las cosas se ponen malas y cuando el pueblo quiere ejercer su rol de mandante, inmediatamente viene la represión, y es una represión cruel que no mide las consecuencias del daño que provoca. Quieren callar el clamor popular y lo quieren callar por la vía de lo único que tienen a granel, que es la represión pura y dura. Yo lamento muchísimo que los nicaragüenses estén pasando por esto, pero la moraleja de la fábula es la misma. O hay instituciones republicanas o hay en algún momento la terrible decepción con una oferta insostenible, con un socialismo que muestra su cara verdadera en la represión, en el hambre, en la pobreza, en la persecución, en la falta de Estado de Derecho, en la carencia de justicia, en la persecución de todos aquellos que disientan. Y bueno, eso que está sufriendo Nicaragua ahora, en esta primera temporada, nosotros llevamos ya más de 20 años lamentablemente sufriéndola. Fíjense también, señor Maldonado, las perspectivas que se tienen de México ahora con el triunfo de López Obrador, también de marcada izquierda. ¿Qué va a pasar también? ¿Cuál es el futuro de los mexicanos? Mira, todo discurso populista que se encarna en una opción de gobierno termina mal.
El discurso redentorista, el creer que pueden ir más allá de lo que efectivamente tiene y puede hacer un gobierno, el negarle las posibilidades al mercado, el exacerbar el resentimiento, el explotar el odio social, nunca trae buenos resultados. Pero ¿hacia dónde va una política? Por ejemplo, en México ya estaban cansados de tanta corrupción, de tantas malas situaciones, de inseguridad. Entonces viene, aparece un Mesías. Claro, lo que pasa es que este Mesías no resuelve esos problemas. Efectivamente, hay corrupción, las democracias latinoamericanas son imperfectas, pero el providencialismo mesiánico, el caudillismo, el populismo hecho gobierno no resuelve los problemas. Si hay corrupción, hay que revisar el tamaño del Estado. Efectivamente, México es un petroestado extendido. No quieren que haya corrupción, hay que limitar las atribuciones del gobierno. Hay violencia, hay que buscar garantías, seguridad y Estado de Derecho, que también tiene que ver con la tesitura de un gobierno que no se ocupa de lo que tiene que ocuparse porque está distraído en empresas públicas y en negocios que no le son propios. Pero yo sí puedo decir una cosa con absoluta convicción y claridad. El populismo no resuelve el problema de la corrupción. El populismo es corrupción. Y si quieren un ejemplo absolutamente claro, bueno, la trama de corrupción que comenzó con Odebrecht, que arrasó con toda la integridad de América Latina, que ha derrocado presidentes de izquierda, que ha afectado también otros modelos económicos, pero bueno, esa corrupción tiene un origen, es el Foro de Sao Paulo, es el gobierno de Lula, es la revolución bolivariana venezolana. Entonces, nadie puede decir que el discurso populista está inmunizado contra la corrupción. El discurso populista se corrompe rápidamente porque allí donde hay un poder ejercido sin contrapeso, inmediatamente viene la corrupción como consecuencia natural. También, señor Maldonado, está viendo cómo se dice, ¿no?, que es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico con operaciones en Venezuela. Estaba hablando, aparte de la situación política, también de esta del foro que viene usted a presentar acá en Costa Rica. Hace un estudio de la inflación galopante en Venezuela. ¿Puede comentarnos sobre eso y cómo explicarle a todos los centroamericanos, a nivel internacional, cómo explicar la interpretación que se le da a la situación con el dólar en Venezuela? Bueno, en primer lugar, el país, Venezuela, es un país quebrado. El estatismo quebró la empresa petrolera y, por supuesto, ahorita no hay suficientes ingresos. Pero por otro lado, el gobierno no quiere dejar de lado la indisciplina fiscal y asume compromisos que no tiene cómo pagar, y para pagarlos entonces imprime dinero en la Casa de la Moneda, que está en el estado de Aragua, en Maracay, y ese dinero no tiene ningún valor, no tiene ninguna contraprestación productiva. Se están llenando el país de billetes que no tienen ningún valor, no hay ninguna producción y, por supuesto, se incrementan los precios. Cifras de 24.500% de inflación. 40.000 ya en los últimos 12 meses cruzamos la frontera, desgraciadamente, el 40.000%, y se espera que a finales de año eso por lo menos sea 240.000%. Ahora, cuando uno busca la razón, de nuevo nos encontramos con un gobierno extendido, indisciplinado, mentiroso, fraudulento, que no es capaz de decir tengo límites, que cree que la cosa se resuelve por milagro, que da un bono hoy y otro mañana, que aumenta los salarios y no pregunta si hay productividad. Entonces, la causa de esta enfermedad económica tan terrible, que empobrece, que nos coloca en el borde del hambre y de la muerte, es que tenemos un gobierno que no cesa de engordar, que no tiene disciplina fiscal, que no se maneja por un presupuesto, que es el peor padre de familia que uno se pueda imaginar, que se ha corrompido hasta los tuétanos, que tiene 500 empresas quebradas, pero que chupan recursos fiscales, y que se ha olvidado de que la condición esencial de un gobierno decente es tener límites y ocuparse de lo suyo. Entonces, que no quede ninguna duda de que la razón de las penurias del venezolano es el modelo económico del socialismo del siglo XXI, y es la forma vil que tiene ese gobierno de administrar las finanzas públicas.
Bueno, muchas gracias, señor Víctor. Gracias por aceptar nuestra invitación, por dedicarnos estos minutos un poco para explicar, ¿no?, el significado que tiene también la situación en Venezuela y cómo puede extrapolarse también a los países de América Latina. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. El señor Víctor Maldonado, vicepresidente de CEDICE, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, está en Centroamérica en una visita oficial, en una gira para dar a conocer la situación de Venezuela al mundo. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.